Hay una frase árabe que dice, la belleza no es para lucir, es para disfrutar. Y esto lo ponen en práctica los árabes aquí. Por eso es la razón por lo que hay tanta, pero tanto lujo en esta parte del mundo. ¿Cómo están mis amigos? Mi nombre es Ali y estás viendo ahora mismo un video nuevo de nuestro canal Géminis Blog. Espero que estén muy bien. Yo estoy derritiéndome del calor a pesar que son las 5:30 de la mañana aquí. Y escogí este horario para hacer este video precisamente por el calor inmenso que hay. Pero vamos a ponerle un poco más de énfasis y meternos más de lleno en el papel. Al-salam aleikum, mis amigos. Esta frase me encanta, que significa que la paz y la protección de Dios esté con ustedes. Si no lo han visto, ya lo explicamos esto y otras cosas más en otro video. Vayan a verlo, que está interesantísimo, pero bueno, vayan a verlo después, cuando se termine este. Ahora sí, ¿cómo es un barrio árabe? Un barrio musulmán. Estamos acostumbrados a ver por estos países hoteles 5 estrellas, edificios inmensos de grandes, los rascacielos más grandes del mundo, los carros más caros, los más veloces. Pero la pregunta es, ¿en dónde y cómo viven los árabes, los locales, los nativos de aquí? Y te lo voy a enseñar ahora mismo. Ok, voy a convertirme ahora mismo en arquitecto. Voy a sacar mi lado, ese lado que todo el mundo tiene escondido, mi lado de arquitecto. Y voy a dar mi humilde opinión sobre la arquitectura de estas casas. Yo considero que son un poco como que lujosas, exóticas, misteriosas, el color es único y sensual, no podía faltar. Miren si se dan cuenta lo mismo que yo, el color de la fachada de las casas. Las casas de los árabes generalmente tienen el mismo color. Entiendan mis amigos que esto es producto al sol tan fuerte y la cantidad de arena que constantemente está en el ambiente. Le dan este color a las casas, pero bueno, ya en el interior es diferente. Los colores son intensos, utilizan el azul, el rojo, el amarillo, el morado, el verde oscuro. Creo que para un próximo video vamos a pensar en conocer una casa árabe desde adentro, porque los árabes tienen muchas cosas interesantes, como todo el mundo sabe que ellos utilizan las alfombras, lámparas, todos estos objetos de cocina, todos los adornos son dorados, plateados, con colores luminosos, y va a ser muy impresionante poder hacer un video dentro de una casa de un árabe. Vamos a tenerlo en mente para otro video. Por supuesto, después de haber dado un recorrido por todos estos barrios árabes, por todas estas casas, súper lindas casas donde viven estos árabes, no podía faltar la mezquita. Esta mezquita tiene que estar al nivel de este barrio, por supuesto. Voy a confesar dos cosas, mis amigos. La primera es que me muero por tener una casa, mira, así. Me muero por tener una casa así. La segunda es que no sé qué es lo que me pasa, que cuando veo estas casas me transformo, me voy al cuento, al libro, a las mil y una noches. No sé si será el estilo o la decoración esta árabe, pero bueno, tienen algo, estas casas tienen algo que es como un embrujo que me ponen a soñar. Bien amigos míos, de esta manera hemos llegado al fin de este video.
Ahora les toca a ustedes comentar si les gustó estas casas y si yo cumpliré mi sueño algún día de tener una casa así. Espérate, no te me vayas. En el próximo video vamos a vivir una experiencia totalmente diferente, porque nos alejaremos de estos barrios impresionantes con casas multimillonarias para adentrarnos en la parte vieja de esta ciudad de Bajarén, aventurarnos un poco por sus pequeños callejones, empaparnos sobre su cultura popular y aprender más sobre esta parte del mundo. Eso y un poco más en solo 6 días. Esperen ese video. Pero lo más importante es que no te olvides suscribirte, activar esa campanita para que no te pierdas un video de nosotros cada semana. Y ve, revisa nuestras redes sociales, ve a nuestro Instagram, que subimos fotos todos los días de nuestros viajes, de nuestras experiencias. Y como siempre te digo, ninguna vida está completa sin un toque de locura. Así que sale ahora mismo a hacer lo que más te gusta, sin importar lo que piense la gente. Shukran.